decir lamentablemente, sí, lamentablemente en lo que es la ciudadanía siguen siendo términos que chocan o incluso que resultan incluso negativos y que son rechazados, ¿no? Son dos conceptos importantísimos y que con este plan estratégico que hemos elaborado, que desde aquí quiero agradecer porque realmente la visión política está clara, pero que el gran trabajo ha sido un trabajo técnico, riguroso, magnífico del equipo con el que contamos y tenemos la suerte de contar en la Concejalía de Igualdad las técnicas que allí trabajan, ¿no? Como es Isabel como coordinadora, como es Milagros, como la responsable del tema de empleo e información, como es Celia, la psicóloga, como es Rosa, la abogada, como es Juani, la administrativo, todo ese equipo humano y ese equipo que no me canso de decir que más allá de lo profesional, porque son grandes profesionales, son gente y no es fácil encontrar, que están absolutamente implicadas y absolutamente motivadas y viven y sienten en lo que están trabajando, que es en materia de igualdad y es en materia de género. Y lo demuestran no solamente en ese plano de esa labor técnica pura y dura de elaborar un plan estratégico, que no es ya un plan de igualdad, porque hemos tenido 3 planes de igualdad. Linares fue pionero en el tema de los planes de igualdad en la provincia de Jaén y se nos quedaba pequeño hacer un cuarto plan de igualdad. Hemos pensado que era muchísimo más interesante hacer un plan estratégico y la diferencia no es una diferencia terminológica, la diferencia es que un plan estratégico realmente abarcaba la realidad, me perdonáis la repetición del vocablo, pero abarcaba la realidad porque en Linares estamos trabajando de una forma absolutamente amplia en el sentido de que no marcamos unas líneas e imponemos una forma de trabajo, sino que lo hacemos al contrario, que es como se suele trabajar bien y cómo se suelen obtener resultados exitosos. Es qué está demandando la sociedad, qué demanda la ciudadanía, qué es lo que se necesita para trabajar bien en materia de igualdad y que se obtengan resultados reales y se consigan objetivos. Y eso lo podíamos hacer con un plan amplio en el que no solamente estuvieran implicados, como ocurre generalmente en los planes de igualdad al uso, y no con ello quiero despreciaros ni mucho menos, sino que nosotros ya tenemos un bagaje que nos decía que esos planes de igualdad al uso son un compromiso de los diferentes departamentos municipales, de los departamentos del ayuntamiento, que tienen que hacer una serie de actividades, se marcan una serie de objetivos, una serie de acciones para mejorar, ¿no?, la igualdad en el municipio, sino que en la realidad teníamos que implicar otros agentes que también son de suma importancia y con los cuales hay que trabajar de una forma coordinada y en conciliación, como son pues desde la parte sindical, si queremos trabajar conciliación, como decía María del Mar, que es un tema sumamente importante, si queremos trabajar corresponsabilidad, tenemos que trabajar con el tejido empresarial y tenemos que trabajar con las fuerzas sindicales, si no se nos queda corto lo que podamos hacer desde los departamentos municipales o lo que se puede hacer desde el Departamento de Recursos Humanos, ¿no?, concretamente. Si queremos trabajar violencia, que ya teníamos un plan integral de violencia y que hemos integrado en este plan estratégico, tenemos que trabajar con pues desde los servicios sanitarios, desde los médicos de familia o las médicas de familia hasta los trabajadores y trabajadoras sociales, tenemos que abarcar al Servicio Andaluz de Empleo, tenemos que abarcar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos que abarcar políticas de vivienda, tenemos que abarcar a tantos agentes sociales, a tantos colectivos, a tantos grupos de personas, por supuesto, al tejido asociativo, a las asociaciones vecinales, a las asociaciones de mujeres, que se nos quedaba pequeño un plan restringido a lo que eran las áreas municipales. Por eso no obedece a querer cambiar el nombre para decir hemos cambiado algo, sino que obedece a que se ajusta a la realidad hacer un plan estratégico así de ambicioso, con grandes ejes, y uno de esos grandes ejes es el eje del empoderamiento. Porque esta palabra es muy, muy tocada, muy usada, ¿no?, y soy consciente y somos conscientes las mujeres que trabajamos en esto y algunos hombres, que cada vez afortunadamente son más, que echa un poco para atrás, ¿no?, la palabra empoderamiento. Al fin y al cabo lo que viene a decirnos la palabra empoderamiento es la capacidad, no porque no se tenga la capacidad de las mujeres, ¿no?, sino el poder tomar decisiones tanto en el ámbito social, en el ámbito socioeconómico, como en el ámbito privado. Y eso que parece tan simple es sumamente costoso. Para que podamos estar transformando la realidad, para poder transformar la realidad, hay que tener poder.
Y para tener poder hay que tener voz y hay que tener voto, capacidad de decisión en todos esos ámbitos de la vida, desde el ámbito social, desde el ámbito político, por supuesto, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial. Estamos cansadas de ver las fotos de las grandes empresas que aparecen y en las cuales solamente hay trajes y corbatas. Queremos que haya mujeres en las cuotas de máximo poder y de máximo decisión, ¿no? En las entidades financieras, hemos llegado a ser técnicas medias, a los mandos medios, pero no hemos llegado a la toma última de decisiones, y eso es sumamente importante. Y qué decir en política. Nosotros siempre hemos luchado por las cuotas. Las cuotas no son para que las mujeres entremos. Las cuotas es para mantener un equilibrio que creo que en un futuro quizás pues les va a beneficiar a los hombres, más que nada, porque lo que habla es de porcentaje, 60-40 del sexo que sea, pero que haya por lo menos un porcentaje de 60-40. Sin eso, pues quizás las mujeres que estamos aquí, que nos dedicamos a la política, no habríamos podido entrar. No por nada, no porque tengamos capacidad, la tenemos y lo estamos demostrando, sino porque, entre otras cosas, la estructura patriarcal pues tiene unos horarios que no son los horarios de las mujeres, que somos por excelencia cuidadoras, y a las 9 de la noche, no, María del Mar o Selina, pues es muy complicado tener una reunión. A los hombres no les supone ningún esfuerzo, pero a las 9 es la hora de la cena, de los niños, de la comida, y como todavía esa conciliación y esa corresponsabilidad no es absolutamente práctica, nosotros no podemos asistir a esas reuniones directivas o a esas reuniones empresariales o a esas reuniones políticas, y no estás presente y por tanto no llegas a estar en esas listas o a tener ese poder o a tener esa política. Cosas tan insignificantes que son de la vida cotidiana han bloqueado durante siglos el que tengamos acceso aun con las mismas capacidades, y como no partimos desde el mismo punto de partida, sino que pues si recordáis las Olimpiadas, aquellas en las que participó un equipo de natación de un país africano y un muchacho, el pobre, apenas sabía nadar, el que iba representando, pues yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Ese chico seguramente tendría unas aptitudes magníficas, aptitudes con P y seguramente con C también, porque para lanzarse a la piscina sin tener ni idea también tenía que tener una actitud muy positiva ante la vida, pero no tenía ni el entrenamiento, ni el equipamiento, ni el lugar, ni las formas para poder competir en igualdad de condiciones con los dos equipos, que sí llevan una tradición en natación y que tienen una magnífica preparación y entrenadores. Un poco las mujeres en algunos ámbitos nos ocurre eso. Potencialmente tenemos todas las capacidades, pero no tenemos la oportunidad de desarrollarlas por este patriarcado estructural, ¿no? Y esta desigualdad estructural, y gracias a las cuotas, y luego ya le hemos añadido las listas cremallera, que también imagino que sabéis lo que es, ¿no? Que en las listas políticas pues no solamente los puestos de salida estaban los hombres, y luego para rellenar, como era necesario la cuota, pues estaban las mujeres al final, con lo cual nunca salías y era lo mismo de siempre, ¿no? Sino que fueran mezclando, pues han salido mujeres muy válidas, no tan válidas, igual que los hombres pues son válidos o no son válidos, ¿no? Eso es una cuestión que la validez hay que demostrarla, pero por lo menos que estés ahí para que se pueda demostrar. Entonces, el empoderamiento es sumamente importante, y eso es uno de los grandes ejes en los que hemos trabajado en ese plan estratégico. Y también para poder tener esa capacidad y para poder tener esa toma de decisión en la vida socioeconómica y esa libertad de toma de decisiones en la vida personal, y eso ya enlazaría con todo, enlaza con violencia de género, enlaza con desarrollo personal, afectivo, etcétera, etcétera, también es necesario poder tener autonomía. Y la autonomía implica autonomía económica. Por tanto, también una gran parte de ese trabajo que llevamos ya haciendo en el área de igualdad, en la Concejalía de Igualdad, y que hemos planteado con objetivos ambiciosos pero realistas en ese plan estratégico, es el tema de la empleabilidad de las mujeres. Es mejorar la empleabilidad de las mujeres, ya sea por cuenta ajena, en la búsqueda de empleo, en la formación, o ya sea como autoempleadas o mujeres emprendedoras y empresarias, que hace pocos días estuvimos aquí también hablando sobre ese tema y la importancia de cómo las mujeres, y son datos estadísticos, son datos demostrables, han sabido en estos tiempos tan difíciles mantener más que los hombres, porque estamos acostumbradas a esa gestión de lo cotidiano y a esa gestión de economizar, de saber, de repartir, de qué es lo más importante y lo que no. Y han mantenido las empresas más que las han mantenido empresas dirigidas por hombres. Es una nueva forma de gobernar. La crisis es algo lamentable, terrible, doloroso.
la crisis está volviendo a demostrarnos una cosa que ya llevamos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que la pobreza tiene nombre y tiene rostro de mujer, y es así, pero también la crisis nos está obligando y empujando a las mujeres y a los hombres igualitarios a que la aprovechemos para crear una nueva fórmula, un nuevo sistema, una nueva visión de lo que es la vida social, de lo que es la estructura económica que hasta ahora ha estado fallando y falla, ¿no? Este capitalismo consumismo en el que estábamos metidos, esta vorágine financiera, esta dictadura de los mercados, está claro que no está funcionando, y ahí tenemos muchísimo que decir. Y eso también enlaza con el terreno o con el campo que hablábamos de la participación de la sociedad y la participación de la ciudadanía y la participación de las ciudadanas. Sí se puede, es que yo me he quedado con ese eslogan, ¿no? De las movilizaciones últimas numerosas que ha habido cuando el 25 de febrero, en las que sobre todo el eslogan que más se decía era «se puede, sí podemos». Las mujeres hemos luchado, hemos conseguido muchísimas cosas, gran parte o todo de lo que tenemos aquí es porque ha surgido los movimientos asociativos de las mujeres que han dicho «no nos gusta lo que tenemos y queremos cambiarlo». Y por eso es tan importante que siga habiendo un movimiento asociativo, un movimiento vecinal potente, fuerte, importante, y eso no es una revolución a lo grande, sí que lo es necesaria, pero se empieza con pequeños pasos. Por eso un llamamiento que creo que, vamos, creo no, sé que coincidimos todas, a que en esas actividades planteadas, que ahora diremos un poquito por encima, en todas estas actividades que son de todo tipo y están pues para todos los gustos y abarcan todas las áreas, creo, de la visibilización de las mujeres, se participe activamente. Si algo no nos gusta, es muy fácil decir no me gusta, pero lo importante y el compromiso es asistiendo a una conferencia, asistiendo a un debate, dando tu opinión o que se vea que estás ahí. Eso ya es muy importante porque efectivamente sí podemos cambiar, sí podemos mejorar, es un momento clave para hacerlo y lo hemos hecho y sabemos hacerlo. Poco más puedo decir porque me estoy extendiendo mucho, aunque creo también que es importante decir estas cosas y aprovechar siempre que los políticos no sea simplemente explicar nuestro programa, nuestra historia, tal y cual, sino que tengamos un punto pedagógico en el sentido de explicar determinados términos, determinados conceptos y en el sentido de movilizar la ciudadanía. Estoy de acuerdo con que no hemos separado de ella, unos más, otros menos. Yo creo que la política local mucho menos, y si es así, darnos un toque. Queremos que nos digáis, que protestéis o que os quejéis, pero es importante participar. Si no se participa y si no se dice, no podemos saber ni tomar el pulso a lo que está ocurriendo. Y otra cosa que me parece muy, muy, muy importante es el término feminismo, que siempre insisto en hablar de él. Porque cuando hacemos charlas, y les ha ocurrido a mis compañeras, y nos ocurre siempre, y les ocurre a las técnicas, el feminismo, no es mía la fase, ojalá, se mueve casi siempre entre el desconocimiento y la desvalorización o el rechazo. Y el feminismo no es una corriente que busque o no es una actitud de determinadas mujeres que están cabreadas con los hombres y que quieren ensañarse con ellos y que están buscando vengarse por más de 2000 años en los cuales nos han mantenido sometidas en una situación de desigualdad, que podría ser, pero no, porque dan ganas. No es el caso, ni mucho menos. El feminismo es una corriente filosófica, una corriente ideológica que busca la igualdad. Había una señora, yo estuve en una conferencia de Esther Busquets, que era la editora que ha fallecido recientemente, de editorial, era la dueña de Editorial Quino, la de Mafalda, y de la que editó El nombre de la rosa, una señora mayor. Bueno, pues una señora que ya cuando se tiene determinada edad uno dice lo que quiere, que yo no es que quiera hacerme mayor, pero sí quiero llegar a ese grado de sabiduría en la que dices me da igual que yo digo lo que pienso, ¿no? Y recuerdo que en una charla esta señora dijo, el que no es feminista es que es idiota. Yo no voy a ser tan osada porque todavía no tengo los 80 años que tenía esta señora, pero sí en el sentido de que sí que es un desconocimiento. El feminismo busca la igualdad. Las feministas ni
tenemos ningún gen extraño, ni tenemos una, ni mucho menos como nos tratan de poner, ¿no? Unas se depilan y otras no, eso es una cuestión de cada uno, ni nada por el estilo, sino simplemente somos hombres y mujeres que creemos en la igualdad, en que igual, de esa forma igualitaria todos y todas salimos ganando. No queremos estar por delante de los hombres, pero tampoco queremos estar por detrás. Queremos estar en paralelo, juntos, ni por delante, ni por detrás. Entonces, esto que no me canso de decirlo, caminar juntos porque todos salimos ganando. Yo entiendo que es difícil cambiar una estructura que está tan marcada durante tantísimos siglos, pero es eso el feminismo. Entonces, muy orgullosas de ser feministas y muy orgullosos los hombres de ser feministas, porque son personas que buscan la igualdad entre un género o entre un sexo y el otro.